Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel Michael para ti, o Miguel, como todos lo conocemos. El arcángel quiere que sepas que él va a curar tu corazón. El poder del amor propio es impresionante, increíble, y está trabajando en ti. También el poder de la divinidad. Empieza a dar las gracias, la apreciación de las cosas en tu reverencia, en tu oración. Incrementa tus ingresos, incrementa tu salud, incrementa tu manifestación. Trata de tener compasión por los demás, compasión por animales, por niños, por todo el mundo que está en tu entorno. Cuando alguien te haga un daño, deséale bien. Es muy, muy difícil como ser humano hacer esto, pero esto nos puede ayudar a abrir en muchas cosas en nuestra vida y muchas puertas. También nos ayuda a desenlazar karmas. El arcángel quiere que te llenes de amor para que tu suerte se abra. Ponle limitaciones a situaciones negativas, pero con amor. También con inteligencia de lo que has aprendido para que no repitas una cosa una y otra vez. Aquí veo energías donde el arcángel presenta que tú vas a reconstruir tu vida. El tiempo divino para ti está aquí, con mucha suerte. También una nueva oportunidad. Después de haber sentido que todo estaba en algún tipo de pausa, el arcángel quiere que sepas que vas a ser independiente y también vas a tener movimiento en el área de las finanzas. No tienes nada de qué preocuparte, pero tienes que luchar por lo que quieres. Y también escucha tu intuición. El arcángel te abre puertas, te pone circunstancias, pero tú tienes que probar que quieres lo que estás pidiendo. Tienes que educarte, tienes que aprender, tienes que amar para recibir amor. El arcángel quiere que sepas que vas a empezar a disfrutar, que vas a empezar a glorificar tu vida. También que te des cuenta de que juzgarte y presionarte no te van a llevar a ninguna parte. Que el sentir que eres un fracasado, que las cosas no han ido bien, que has defraudado a tu familia o a los tuyos de alguna forma u otra, y quedarte en ese ambiente no va a ayudarte para nada. El arcángel quiere que sepas que él te lleva de la mano, que él quiere reconstruir tu vida, que él quiere que tus sueños se hagan realidad, que él quiere que empieces a moverte, pero para eso tienes que ser práctico, tener un plan. Empieza a escribir todos los días por qué estás agradecido, por qué das las gracias, por qué agradeces un día más de vida, un día más de respiración. Cada vez que nos quejamos en la mañana, cada vez que nos quejamos durante el día, le indicamos a Dios y al universo que nuestra vida no tiene ningún sentido. Y el arcángel quiere que sepa que sí lo tiene y que tú tienes que establecer prioridades e indicar que cada día es valioso para que tú le añadas valor y también riquezas al mismo. Aquí veo que tienes que encontrar el objetivo de tu vida y tu progreso. Y recordar que el arcángel Miguel quiere arreglar tu situación. Pídele que resuelva tus inquietudes, tus preocupaciones. También tus dudas, que las cambie por paz. Y que también entre a tu vida en cada ámbito. Para que te llene de abundancia, de bendiciones. Y también de su gran, gran luz. Que te defienda grandemente.